Bienvenidos a La Lupa una vez más, donde desmentiremos noticias falsas. Si quiere más información, la encuentra en nuestras redes sociales como Noticias Bolivisión. Usando el logo de RKC, Radio Causa Chun Coca, en Facebook se comparte una imagen del jefe del MAS, Evo Morales, con la siguiente declaración, que como ya lo supone, es falsa. No quiero imaginarme que Hugo Bustos es pagado por el Imperio Romano, que no se meta con el trópico ese extranjero chileno. De paso está ofendiendo a los chapareños que cosechamos arroz y criamos peces. Sí, la declaración es falsa, pero no puedo evitar pensar en lo hermoso que debe ser criar peces en la naturaleza. Tras una intensa búsqueda en la página de Facebook de RKC, se constató que no hay publicaciones que tengan el mismo contenido. Buscamos en las redes sociales de Evo Morales y tampoco se encontró alguna declaración similar. Según el director de RKC, Ramiro García, el contenido con la declaración atribuida a Morales es falsa. No es nuestro, es falso, dijo. El contenido falso circula en redes sociales luego del comentario del investigador chileno Hugo Bustos, en la que señala que en el Chapare hay una población sin ley, con el sobrenombre de México Chico, donde supuestamente se encuentran los vehículos robados de este país. Misión cumplida, una noticia falsa más desmentida aquí en La Lupa. Si quiere más información, la encuentro en Facebook y en TikTok. Hasta la próxima.